Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseed, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseed, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de Agroradio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a la sintonía de Agroradio, si se acaban de incorporar. Y bueno, pues en la información también hay relevo. En esta ocasión el compañero José Antonio está ocupado con otras tareas y me toca a mí hacer esta entrevista. Y vamos a hablar con un técnico de campo, los técnicos de campo conocedores de lo que sucede día a día en la agricultura almeriense. Vamos a saludar a José Lozano Chacón. José, buenos días. Buenos días. Hay que decir que José es técnico de campo. José, tú que estás todos los días dando vueltas por estos caminos de Dios, ¿cómo ves lo que hay ahora mismo cultivándose, bueno, terminando campaña y las nuevas campañas que se están sembrando ahora, las nuevas siembras? Cuéntanos algo de lo que tú ves. Bueno, los cultivos, hay algunos que todavía están en pie, pero bueno, se está terminando calabacinos, berenjenas, ya están la mayoría dando por liquidada la campaña 21-22 y unos ya están comenzando la 22-23, por lo menos por la zona que yo me muevo. Pues, lógicamente ya hay pimiento puesto de los meses de julio, en las zonas de Benalía, pues ya cada pimiento está puesto, o gran parte. Y bueno, ahora llegan las plantaciones de pimiento normalmente, julio, los meses de junio, julio y agosto, ¿vale? También hay mucha plantación ahora, o sea, plantado pepino, y esta temperatura pues ha hecho bastante daño porque, bueno, está haciendo mucha temperatura y, bueno, más de un problema en planta de pepino, de cucurbitácea, de las tempranas, de los meses más tempranos del mes de julio, que son los más problemáticos, y bueno, a partir de ahora pues también se hace bastante plantaciones de pepino de agosto, los que hacen pepino de agosto, y calabacinos, algunos calabacinos también de agosto. Campaña, pues como todos los años, que cada día hay más superficie y hay de todo, ¿vale? Pepe, vamos, de verdad, José parece que eres un tanto lejano a nosotros, no, todo lo contrario, eres muy cercano aquí a Agroradio. Pepe, tú eres un técnico bastante especializado en el tema de hidropónico. ¿Cómo está la hidroponía a fecha de hoy en la agricultura almeriense? Bueno, el tema de cultivo hidropónico como alternativa, digamos, es una alternativa al suelo, a aquellos suelos que no reúnen condiciones, o muchos invernaderos que se hicieron en su momento para como alternativa, pues bueno, está un poco estabilizado, hay menos hectáreas, hay muchos sustratos, hay lana, perlita, fibras de coco, muchas marcas, mucha competencia. Los sustratos aguantan más años de los que se debiera, y bueno, ¿quién mantiene mucho tema de sustrato? Principalmente agricultores, empresas más grandes, pequeños agricultores, muchos de ellos volvieron al suelo, quizá también por la especialización de los sistemas de riego, que de la hidroponía, pues bueno, venían los cabezales de fertirriego, y de ahí pasaron a temas de suelo y, bueno, buscaron un poco las alternativas, porque el suelo no reunía o fueron en su momento alternativas al suelo, que sigue existiendo, que están ahí, y que, bueno, aquellos invernaderos más sofisticados pues tienden al cultivo hidropónico de lana o de perlita o de fibra, o para cultivo de variedades especiales que necesitan unas condiciones, pero bueno, está más bien estabilizado, no ha crecido, al revés, ha bajado un poco,
pero bueno, una alternativa, igual que luego existe en suelo, en arenados, cultivos en suelo con plástico, hay mucho. Pepe, alguna conversación que he tenido yo contigo de este tema, posiblemente la superficie del hidropónico haya bajado, pero sí, es decir, el agricultor que se mantiene quizás se está especializando mucho en cultivos en concreto y también en un sustrato en concreto, ¿no, Pepe? Sí, bueno, cada sustrato es un mundo, todos los sustratos crían, uno tiene unas condiciones, otro otra, la lana de roca, que es la que nosotros, digamos, vendemos y representamos, pues son cultivos más técnicos. Uh-huh. Como se dice, los fallos se demuestran antes, también se corrigen antes. La perlita te da un poco más de movilidad, según el agricultor, pero para mí todos los sustratos es manejo de agua y riego, manejo de las condiciones del cultivo a nivel radicular. Cada sustrato tiene una forma, las fibras tienen una, las perlitas tienen otra, pero al fin y al cabo es distribuir el agua convenientemente, hacer una buena fertirrigación, con lo cual el cultivo funciona perfectamente. Uh-huh. Tienen, digamos, hándicap de que en caso de falta de agua, el cultivo te lo demuestra antes, un suelo te permite más poder tampón, pero bueno, son alternativas y muchos de los agricultores o empresas pues están especializados en ciertos cultivos de tomate de cherry, pero bueno, que en sustrato se hace de todo, ¿eh? Uh-huh. Se hace pimientos, se hace pimiento tipo palermo, tipo italiano, se hace pepino, mucho pepino, se hace sandía, se hace lo que quiere. Y hay agricultores que fueron al hidropónico y se adaptaron al hidropónico y prefieren seguir trabajando lo que es el cultivo hidropónico o cultivo sin suelo, o cultivo en sustrato, mal llamado hidropónico. Uh-huh. Cultivo en agua es otra cosa. Uh-huh. Pepe, para ti, ¿cuál es el cultivo perfecto en hidropónico? ¿Cultivo perfecto? Sí. Bueno, todo el sustrato te permite hacer todos los cultivos. Al fin y al cabo es una... Lo único que no cultivas en suelo, digamos, en lo que es el suelo tradicional. Uh-huh. Pero puedes hacer cualquier cultivo, calabacín, pepino, lo que tú quieras. Lo que pasa es que, depende del invernadero, pues te orientas a un tipo de cultivo o otro, ¿vale? Hacer un cultivo cherry en un sustrato que está en un cultivo, en un invernadero plano, pues no tiene sentido porque el propio invernadero no reúne las condiciones adecuadas. No es que no se pueda hacer, pero tiene muchas cosas en contra. Ahora, si hablamos de cultivo o de invernadero más tecnológico, con más altura, pues entonces tiendes a cultivo tipo cherry o cultivo de tomate, con percha que lo puedes bajar, cultivo de pimiento que lo puedes llevar a alturas de 4 metros y utilizar sustrato, digamos, porque controlas más el sistema radicular del suelo. ¿Vale? Del suelo, de la planta. Pepe, un cultivo de pimiento que tú dices que lo puede llevar a 4 metros de altura, ¿cuál puede ser el rendimiento medio kilómetro? Es muy variable, depende depende el invernadero y depende si el invernadero tiene apoyo de calefacción, no tiene, si tiene pantalla, si no tiene, ¿vale? Entonces los invernaderos más sofisticados, el objetivo es decir, si hago un California, mi objetivo es irme entre 16 y 20 kilos, pero claro, depende de las posturas, ¿vale? En Holanda o en la zona que se habla muchas veces de Holanda, las alternativas no son como las de aquí de Almería. Nosotros cultivamos desde verano a hacer todo el invierno hasta, digamos, el verano siguiente, ¿vale? Ellos utilizan otras fechas de plantación. El cultivo del pimiento va a depender si tiene apoyo de calefacción, no tiene. Pues bueno, tú puedes tener un sustrato, tú puedes tener un invernadero bueno, pero cuando llegan los fríos, si tú tienes, pues tienes un recorrido en eso que yo te hablo de cultivo de pimiento, que pueden llegar a 4 metros de altura y tal, porque tienen apoyo de calefacción. Ajá. Si no tuvieran ese apoyo de calefacción, CO2, otras alternativas, el cultivo llega al frío y si no hacemos algo para aumentar la temperatura de los invernaderos, se comportaría como otro invernadero de la zona, un poco mejor, más hermético y otras condiciones. Normalmente, cuando hablo de los multicapillas o cristal y demás, normalmente son invernaderos que luego se le van metiendo pantallas, CO2,
calefacción de raíz, calefacción de aire caliente, porque lo que busca es luego que el cultivo en invierno no se pare, como, como ocurre en si llegan los fríos muy pronto. Pero supondría mucho mucho incremento de coste esos aportes que está diciendo Pepe. ¿O? Sí, eso son costos, son al final costos, y hoy en día con la como está el gas y demás, pues lo que ha ocurrido este año en Holanda y demás, bueno, que el costo se ha hecho un poco inviable. Tienes que buscar, es decir, tú tienes calefacción, pero la calefacción de qué, cómo está la energía, y es donde entran los hándicaps de ese tipo de cultivo, ¿vale? Ahí no tiene nada que ver el sustrato es una alternativa al suelo, tú puedes tener sustrato o no. El sustrato te da unas ventajas y unos inconvenientes con respecto al suelo, ¿vale? Estaríamos hablando de pros y contras, ¿vale? Pero es un sistema o una alternativa. Si tú tienes un invernadero y tienes un problema en el suelo que te impide, llámese raspavagado, plano, lo que quieras, y tú tienes un problema en el suelo que te impide que tú saques cosecha, al final tienes que irte a sustrato o a sacar ese suelo y meter otro nuevo. Es decir, tienes un problema a nivel radicular, a nivel de donde el cultivo va a vivir. Si tiene un problema, porque un suelo pesado, un suelo encharcado, un suelo con mucho nivel de neumato, y tienes muchos problemas a la hora de cultivar, te tienes que ir buscando alternativas de que el suelo simplemente sirva para sustentar los sustratos. Nada más, ¿vale? Pepe, ya para terminar, sí. ¿Qué vamos a comer hoy al mediodía? Ah, pues eso pregúntaselo a mi Alicia, que no ha llegado todavía. En fin, Pepe, que muchas gracias por tener unos minutos para atender a los micrófonos de Agroradio. Y nada, pues a las dos vamos a ver lo que comemos, a ver lo que tiene Alicia ahí en la cantina, ¿no? Cuando llegue te daré un morrillazo porque esto es imprevisto. Pues un saludo a toda tu audiencia. Pepe, bueno, José Lozano Chacón, técnico de campo y vecino y amigo de Agroradio. Pepe, que nos vemos ahora a las dos. Muchas gracias, hombre. A ti. Venga, hasta luego. Salud. Hasta luego. Bueno, y a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en la compañía de Agroradio. Hasta ahora. Patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.